Patiño, les doy la más cordial de las bienvenidas a este su programa favorito, Curricán Outdoor. Estamos transmitiendo totalmente en la segunda etapa del Nacional de Motocross en la ciudad de Navojoa, Sonora. Ya estuvo la primera etapa por allá en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Son 9 etapas terminando. De aquí sigue lo que viene siendo Veracruz y al final en Nayarit. Esto es lo que se está viviendo en este momento. Quiero agradecer a todos los patrocinadores que hacen posible la transmisión de este programa a nivel nacional, pero sobre todo nuestro agradecimiento total a la Oficina de Convenciones y Visitantes de Ciudad Obregón, que nos facilitó la llegada a este lugar para poderles transmitir este programa de adrenalina pura, un programa en el cual se vive la velocidad y están participando corredores de la talla de Jorge Tamaura de Ciudad Obregón, que está haciéndole honor al equipo de MAPCO aquí en Navojoa, Sonora. Quiero agradecer también sobre todo a usted por permitirnos llegar a la intimidad de su hogar, así que continúe con nosotros en este programa lleno de adrenalina y velocidad en el sur del estado de Sonora. Yo soy tu amigo Raúl Ibarra con el programa de turismo de aventura Curricán Outdoor. Acompáñanos.
que continúa con nosotros en este día de adrenalina en el sur del estado de Sonora. Y hemos visto en esta segunda etapa de un serial de 9 en el que va a estar participando nuestro amigo Jorge Camaura, que estuvimos platicando con él. Es un serial en el cual están participando 23 estados de la República Mexicana, además de 4 países en varias categorías. La categoría de los públicos, la M1, M2, y todos los corredores están viviendo una pista con bastante extrema, porque el clima se dejó sentir en estos días y la pista está bastante lodosa, en lo cual varios de los competidores han caído a la tierra para poder continuar. Tienen que levantarse muy alto y continuar la carrera. Esto es lo que se está viviendo en el sur del estado de Sonora, en Navojoa, Sonora. Y pues quiero agradecer a todos los patrocinadores que nos han estado apoyando, principalmente, como lo comentábamos, a la oficina de convenciones y visitantes de Ciudad Obregón, que ha estado muy activa apoyando el desarrollo de nuestra infraestructura a nivel nacional. Esto es lo que se está disfrutando en este momento, en este día de adrenalina pura y velocidad, en la segunda etapa del Nacional de Motocross en el sur del estado. Continúa con nosotros para seguir haciendo esta corrida de motocross bastante extrema, con un clima bastante frío. La temperatura está bajando, pero aún así la temperatura de los corredores está al máximo. Esto es lo que se vive y se siente, la pasión del motocross. Saludos para todos aquellos que la disfrutan. Dominicanos 2, seguimos la aventura. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este su programa favorito, Curricana Outdoor. Estamos transmitiendo que totalmente en la segunda etapa del Nacional de Motocross en la ciudad de Navojoa, Sonora. Ya estuvo la primera etapa por allá en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Son 9 etapas terminando. De aquí sigue lo que viene siendo Veracruz y al final en Nayarit. Esto es lo que se está viviendo en este momento. Quiero agradecer a todos los patrocinadores que hacen posible la transmisión de este programa a nivel nacional, pero sobre todo nuestro agradecimiento total a la Oficina de Convenciones y Visitantes de Ciudad Obregón, que nos facilitó la llegada a este lugar para poderles transmitir este programa de adrenalina pura, un programa en el cual se vive la velocidad y están participando corredores de la talla de Jorge Tamaura de Ciudad Obregón, que está haciéndole honor al equipo de Mapo aquí en Navojoa, Sonora. Quiero agradecer también sobre todo a usted por permitirnos llegar a la intimidad de su hogar, así que continúe con nosotros con este programa lleno de adrenalina y velocidad en el sur del estado de Sonora. Yo soy tu amigo Raúl Ibarra con el programa de turismo de aventura Curricana Outdoors. Acompáñanos. También presentes en estos momentos, por supuesto, a las diferentes ciudades de este hermoso estado de Sonora. Yeah.
Oh,
a la velocidad, a un deporte que se vive y se siente con toda la adrenalina. Y nos encontramos en este lugar, en el punto de Cádiz, ahora en la pista de Marco Acuña Bocoa, donde se lleva a cabo la segunda etapa de un serial de 9. Ya se inició por allá en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Ahora aquí de aquí se van a Veracruz para culminar en la novena etapa por allá en el estado de Nayarit, donde se vive con la pasión por la velocidad, por el motocross. Gracias a todos los patrocinadores que han sido pero sobre todo a usted por su motivo de gas, a su motivo de gas. Y nos vemos en la cultura, en cada dos.